Buenos días, bienvenidos al convento de San Gil, sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. Pueden pasar cuando quieran. Estamos en la planta baja, en la entrada, que es la única de toda la casa que permanece exactamente como estaba el edificio cuando se levantó en el año de 1614. Se pueden fijar en las paredes y en los techos, luego van a ver que todo es completamente distinto. Nos da la bienvenida los escudos, el nacional y el regional. El escudo de la región se fijó en la primera ley que hizo el Parlamento de Castilla-La Mancha. Tiene dos cuarteles. La parte de la derecha, que es de color plata, representa a La Mancha. El simbolismo viene de las túnicas de los monjes guerreros, las órdenes militares, que saben que sobre todo en el campo de Calatrava era donde tenían su sede, los calatravos, herederos directos de los templarios. El cuartel de la izquierda está haciendo referencia a los comuneros de Castilla, a la revolución de las comunidades. De hecho, saben que el nombre completo de nuestra comunidad autónoma es Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es el color carmesí, con el castillo, y el color carmesí es el que representa a la bandera, al pendón de los comuneros de Castilla. Vamos a la primera planta. En las escaleras tenemos litografías de Gregorio Prieto. En casi todas ellas aparecen sus compañeros de generación, sus amigos. En esta, por ejemplo, García Lorca. Aquí podemos apreciar perfectamente la estructura, la esencia de la arquitectura franciscana, que giraba alrededor del claustro en el que están representados los 12 apóstoles, 3 ventanas por cada uno de los 4 lados. Ahora vamos a entrar en una de las salas de comisiones que tiene el Parlamento. Aquí tenemos la mesa de la comisión, donde se sienta el presidente de la comisión, secretario y el letrado, que toma nota de todo lo que pasa, de todo lo que se habla, de todo el desarrollo de la comisión. Esta sala de comisiones no figuraba en el primer proyecto del edificio. Estaba completamente cerrado, sellado, porque se trataba del osario del convento. Posteriormente se descubrió y ahora, como ven, es la sala de comisiones del Parlamento de Castilla-La Mancha. Entramos en la biblioteca del Parlamento Regional.
Es una biblioteca pequeñita, pero es muy acogedora. La mayoría de los volúmenes que ven en las estanterías son de derecho, por supuesto, y sobre todo de derecho autonómico. La característica que tiene esta biblioteca es que, si se fijan, los muebles están hechos a imagen de la biblioteca del Escorial. Es una muestra pequeña, pero muy bonita. Era la cripta del convento, igual que habíamos dicho en la sala de comisiones, que en el primer proyecto no figuraba, tampoco figuraba esta pequeña sala. Esa ventana no existía, puesto que era la cripta de los fundadores del convento. Aquí tenemos la joya de la corona, la Constitución. La Constitución que se usa en todos los actos oficiales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Juramentos, promesas. El último día de la Constitución presidía el acto en el que se rindió homenaje a la Carta Magna. Es el ejemplar número 116 de una edición especial de 1981, de los cuales uno se mandó a la ONU, otro está en la Biblioteca Nacional, otro está en el Senado, en el Parlamento Nacional y el resto de las comunidades autónomas. También está diseñado por 30 artistas españoles del momento, cada uno con una lámina original expresamente encargada para esta obra. Este ejemplar es uno de los 260 ejemplares únicos que se encargaron como primera referencia oficial de la Constitución. Tiene muchas curiosidades, por ejemplo, también que recoge las firmas de todos los diputados que firmaron la Constitución. Vemos a los primeros diputados, el primer Congreso, que ya se puede declarar constitucional. La de Felipe González, la de la Pasionaria, la de Fraga, significativo los que no firmaron. Aquí lo curioso es el espacio en blanco. Bien, y este es el Salón de Plenos, el lugar donde se reúne el Parlamento de Castilla-La Mancha para tomar las decisiones, recibir informaciones por parte de los miembros del Consejo de Gobierno, donde se desarrolla la máxima escenificación de la vida parlamentaria. Ahí arriba es donde se sienta la mesa, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, secretario primero, secretario segundo, vicepresidente primero, vicepresidenta segunda, que son las dos mujeres, y los letrados. Estos son los escaños de los diputados. En la parte de la izquierda es donde se sienta el Grupo Parlamentario Socialista, mayoritario en este momento con 19 diputados. A la derecha se sienta el Grupo Parlamentario Popular, que en este momento tiene 10 diputados, y en esa parte de ahí es donde se sientan los 4 diputados que tiene el Grupo de Ciudadanos. En el lenguaje legislativo se llama banco azul al lugar que ocupa el gobierno. En este caso coincide con que son escaños, butacas de color azul. Y en esta parte de aquí y en esta otra es donde se sienta el gobierno. Y este es el lugar que ocupa el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page. Una curiosidad de este salón de plenos, que como ven es alargado, porque ocupa lo que era la iglesia del convento. Es decir, no tenemos un hemiciclo, tenemos un salón de plenos. Pero cumple con una curiosidad de la vida parlamentaria, que es la distancia que hay entre los escaños, que según la doctrina inglesa, sobre todo, que fue la primera
que escenificó toda la vida parlamentaria, tenían que estar a la distancia no más allá de un florete, de una espada, porque todo se aprende y lo de que se arreglan los problemas hablando, pues es cuestión de rodaje o de años. Entonces, en nuestro salón de pleno se cumple exactamente casi esa medida de la distancia de un florete. La iglesia del convento, como ven, o sea, el salón de plenos, la iglesia del convento está como realmente se levantó cuando era convento franciscano descalzos. No había ningún tipo de adorno. Creemos que en esos cuatro medallones que están debajo de la cúpula había cuatro evangelistas pintados por la Escuela del Greco, que estaba muy cerca del edificio, ahí arriba, en lo que es actualmente Paseo del Tránsito. Pero es absolutamente diáfano porque, según la regla de San Francisco, nada debía entorpecer la concentración en las oraciones. Entonces, según la regla de San Francisco, es como se levanta este edificio, que tiene todas las características franciscanas. Son dos cúpulas y media y los cuatro evangelistas por cada lado del claustro que se ve cuando accedemos desde el salón de plenos. Ahora, si subimos con cuidado por detrás de la mesa, llegamos a la sacristía del convento, antigua sacristía, a la que llamamos Salón de los Pasos Perdidos, que es una sala que en todos los parlamentos se reserva a los diputados. La institución es muy abierta, como pueden comprobar, y es costumbre que en todos los parlamentos haya un lugar reservado, al menos en teoría, para uso exclusivo de los diputados, para que puedan intercambiar opiniones o puedan negociar o lo que ellos estimen oportuno. Aquí tenemos la lápida en la que se testimonia quiénes fueron los fundadores del convento. Esta lápida estaba abajo, en la biblioteca, delante, y es más o menos se lee en castellano del siglo XVII. Esta iglesia y convento fundaron el doctor Francisco de Herrera, decano de la Facultad de Cánones, y el doctor Juan de Herrera, su hermano, decano en la de Teología. Y reservaron para sí y para los sucesores en su casa el patronazgo y entierro de esta capilla mayor, acabóse en el año de 1618. Ahora pasamos al edificio de los grupos parlamentarios. Pueden apreciar que es completamente distinto, es un edificio de nueva construcción, en el que realizan su trabajo de diario los tres grupos parlamentarios. Aquí están los despachos del Grupo Parlamentario Popular. Aquí están los despachos del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y abajo es donde están los despachos del Grupo Parlamentario Socialista. Desde aquí es de donde se dirige el Parlamento, donde se organiza la actividad parlamentaria. Las reuniones que mínimo una vez a la semana tienen los miembros de la mesa, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que se sienta aquí, las dos vicepresidentas, primera y segunda, los dos secretarios, primero y segundo, y con ellos se reúnen los portavoces de los grupos parlamentarios que indican, sugieren, informan de cuáles son las preferencias,
los temas que cada uno de sus grupos quiere discutir o quiere llevar a pleno, y entre todos se organiza la vida del Parlamento. Bueno, y esta es la terraza, el sitio más bonito del edificio, con las vistas más espectaculares seguramente que haya en Toledo. Visitado las Cortes de Castilla-La Mancha, su casa, nuestra casa, la casa de todas y de todos quienes formamos Castilla-La Mancha. Espero que les haya gustado la visita virtual. Estamos deseando poder recibirles aquí físicamente en Toledo cuando pase la pandemia. Mientras tanto, podemos estar en cualquier lugar de Castilla-La Mancha a través de las pantallas. Si tienen alguna aportación, crítica o sugerencia que hacer, piensen que todas las personas que formamos las Cortes estamos a su servicio, a su disposición. Un fuerte abrazo.